Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, Gandía, Solidez y Futuro. Buen vecino café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonita Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000. San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8 y 2 de la mañana. Estamos en el último día de esta semana, día número 12. Día número 12, después que pasó el huracán categoría 1 por Cabo Rojo y todo el país sintió la tormenta tropical Fiona. A esta hora hay un 50%, por lo menos hasta las 5 y 45 de la mañana. Un 50% de abonados en el pueblo de Mayagüez sin servicio de energía. Vamos a hablar de Luma. Vamos a hablar de lo que no está haciendo Luma. Vamos a hablar del de ejecutivo que parece que está satisfecho. Ayer no dijo nada con relación a Luma. Que se fue Costa Sur, eh, entre Guayanilla y Peñuelas, la termoeléctrica, la, la planta y nos dicen que es por falta de mantenimiento hay algunas imágenes que datan del 2021 que supuestamente fue la última vez en que eh, se le dio, Luma le dio mantenimiento a Costa Sur vamos a hablar también de lo que está pasando con los jefes de agencia una jefa de agencia como la secretaria de la familia Carmen González Magas que sigue de foto op en foto op pero deja a 18 personas de edad avanzada sin servicio de energía en un hogar de ancianos en Caguas. Y nada explica al gobierno de Puerto Rico ni el departamento de la familia. Vamos a hablar también de lo que está pasando en eh, el área de que Joe Biden visita o no visita Puerto Rico. Lo va a visitar el próximo lunes. Eso sacó del closet a Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats está hablando. Hablando entre una cosa y otra, estaba bastante perdido Tomás Rivera Chatz y ahora está hablando de que ojalá que venga Joe Biden a Puerto Rico a hablar de la estadidad. La verdad que hay que tener fanduca, como diría doña María en Contri. Vamos a hablar todo eso, pero yo quiero antes darle las gracias por el excelente recibimiento que le dieron ayer a mis dos centavos, a la amiga Maristela eh, Gross, que va a estar con nosotros dos veces al mes. Por el momento, yo sé que ustedes quieren que esto sea más rapidito, pero miren, necesitamos chavitos. Y para eso necesitamos seguir haciendo los programas para que nuestros oficiadores digan, caramba, tenemos que estar en Bonita Radio. Llamen a Marnie Ferrer o le escriban a MFerrer at bonitasradio.net, nuestra vendedora y directora de mercadeo y ventas de Bonitas Radio. Gracias por estar en ese programa ayer. Hoy el punto eres tú fue el éxito de la tarde. Una dinámica interesante, vamos a coger de punto a la gente, vamos a coger de punto a los eh, asuntos, a los temas, lo que está pasando en Puerto Rico, con una sobremesa, como si estuviéramos en una sobremesa después de que la familia se reúne y quieren coger de punto a alguien. Eso es bien puertorriqueño. Gracias por estar. A los amigos y amigas de la diáspora de Florida, sabemos lo que está pasando en Florida, ha sido bien duro ese huracán categoría 4 o 5 en algunas áreas. Eh, protéjanse, sigan protegiéndose y saben que en Bonitas Radio tienen un espacio para ventilar, nos pueden escribir qué está pasando, qué necesitan. Vamos a hablar de lo más importante en este momento: qué necesitan de nosotros los puertorriqueños y este país que está constituido aquí en el Caribe para pasar, que sea menos amargo el trago. Acabo de leer una nota. Que dice algo así: Yo huyendo de los huracanes en Puerto Rico y que me ha cogido este huracán en Orlando, Florida. Sabemos que eso es parte de lo que le ha pasado a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que se mudaron de Puerto Rico después del huracán María, que se mudaron en medio de la crisis económica que vive el país desde el 2006-2007. Y a esta hora están enfrentando las vicisitudes de un huracán. Eh, la verdad es que es difícil, pero tenemos que estar y estamos aquí presentes por lo menos desde Bonita Radio para compartir con ustedes y conversar sobre las necesidades y qué es en qué lo pode podemos ayudar nosotros acá. Está todo el mundo por ahí, está Ike Hernández, Miguel Ángel, qué chistoso ese gobe. Ah, dijo que le tenía el guante en la cara a la autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Vamos a eso ya mismo porque es interesante. Eh, saludos desde Nueva York, Víctor Cruz, Griselda Cartagena también está por ahí. Mi amiga Irisita Delgado debe estar por ahí ya. Eneida Soto Rodríguez, gracias por estar y por tu aportación siempre a Bonitas Radio. Gracias, Eneida. Buenos días desde Chicago, Illinois. Sí, pero vega, yo voy para allá en noviembre. Yo te tengo que ver allí, pero tú eres de lo más simpático. Eh, a ver si nos vemos. Voy para Chicago a una actividad precisamente con la diáspora que nos apoya en Chicago. Así es que sí, sería bueno. Vamos a estar en el Centro Cultural eh, eh, se, eh, Segundo Ruiz Belvi. Cuando, Obama, cuando llegó Obama le embriaron todas las calles por donde pasaría. Dice Luis Rivera Pérez. María Cruz también está por ahí. Costa Sur es generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, pero se supone que había un mantenimiento que había que hacer. Y aparentemente, aparentemente lo que me dicen las fuentes, que Luma tenía que hacer algo en esa generatriz y nunca lo hicieron. Digo, a partir del 2021. Esa es la información incluso que está eh, colocando. A mí me lo dice alguien de, de la eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esta mañana veo. Que Ángel Fiero Jaramillo, María Cruz lo, lo ubica a sí mismo en sus redes estableciendo salidas de la unidad CS número 6 fue por un problema en el transformador de salida. La última vez que Luma le dio mantenimiento a ese transformador fue en junio del 2021. La unidad salió a las 3 y 44 de la tarde y todavía ayer a las. Esto fue una, una foto de ayer a las 10 de la noche. No había vuelto a entrar. Esto es. Información que por un lado me dan a mí eh, personas de la Autoridad de Energía Eléctrica, como tú dices, es una generatriz, pero aparentemente el transformador era algo que tenía que darle mantenimiento Luma. Te lo, por un lado, le creó totalmente a la fuente, y obviamente Figueroa Jaramillo, que es demonizado, sabemos, por la administración de turno y por tantos otros de otras administraciones, incluidos políticos del Partido Popular, eh. Está diciendo, dando información que hasta el momento nadie se la ha podido refutar, porque no olvidemos que ahí es que están los que verdaderamente saben de lo que pasa en la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice Zayda Mejía, terrible la situación en nuestra isla, Cuba sin energía. Así es, Cuba empezó a llegar en el área este, pero entiendo que está otra vez en blackout. Eh. Saludos a todos, Maggie García, cuando llegó Obama, ya mencioné eso. Saludos, dice Jelly Ortiz y la raza. Saludos a ti, eres nueva, no te había visto. Creo que sí, que habías venido en alguna ocasión. Y como le tiran a Bracero por decir la verdad, dice Nelly Colón. Aparentemente hay ya troles que están manejando el asunto de Bracero porque él se ha puesto muy vocal, eh, en, tiene un programa a través de las redes, etcétera. Miguel Ángel Díaz pagan lo que está para ti, aunque te quite, no, lo no, no entiendo lo que dice Eneida. El patio de Costa Sur entonces que le pertenece a Luma. Por eso, María, es, es parte de lo que yo también estoy aprendiendo en el proceso este de hablar con la fuente. O sea, es que no es fácil, es complejo. Por eso a mí me gusta decirlo cuando tengo la información completa. Javier Tirado. Dice, saludos, Carmen. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Esta cuestión de la energía eléctrica. Esto va a seguir para largo por la irresponsabilidad del inescrupuloso de Pedro Pierluisi y Luma Energy. Se los digo, esto va a seguir para largo. Yo creo que lo que va a seguir para largo es la indignación del pueblo. Ahí están los fogones prendidos. Las doñas volvieron ayer a hacer una manifestación frente a Luma en Atorrey. Una manifestación que había más mujeres y hombres, porque también van los dones, eh, que lo que hubo en la primera manifestación la semana pasada, eh, han dicho que van a, volver, van a volver a hacer las protestas. Hay protestas a través de todas las técnicas, de todas las oficinas técnicas de Luma en los diferentes municipios, las plazas públicas. Yo creo que la indignación del país está ahí. Creo que la indignación del país ha salido a 12 días. No a 12 días, hoy son 12 días, pero ha salido desde el día 1, segundo día que pudieron salir a la calle. Los fogones están prendidos por todas las esquinas porque el gobierno de Puerto Rico al día de hoy, 12 días más tarde, cuando hay una situación de emergencia, ni siquiera la puede explicar. Y quizás aquí debo ir en medio de toda la manifestación. Que se está dando a través de todo el país. Dice Enrique Defendini, el pueblo no aguanta más. Yo me voy a detener en un comentario que, que leí de una colega periodista diciendo que me perdone Luis Raúl Torres, el representante Luis Raúl Torres, que ustedes saben que era un representante del Partido Popular, ahora es un representante independiente y es el que más o menos ha llevado la batuta de toda la fiscalización desde la Legislatura de Puerto Rico. El Partido Popular, ustedes lo oyen, ni Jota. Interesante, nadie dice nada. Quizás porque ellos también participaron del asunto de la privatización de la autoridad. Eh, en, en una crítica a Luis Raúl Torres de que no era el momento de citar a una vista pública. Por un lado, me parece, no estoy de acuerdo, es lo que quisiera establecer de plano. Porque el trabajo de los legisladores, las legisladoras, es allí en el hemiciclo, en las comisiones, en los pasillos de la legislatura de Puerto Rico. El trabajo está definido eh, desde la investigación allí o puede ser en la calle. Estoy de acuerdo quizás en que yo, Luis Raúl Torres, me hubiera montado en esa comisión. Hay que ver qué apoyo tiene Luis Raúl Torres. Recordemos que ahora es independiente. Yo no sé si hasta le dan los chavitos que le daban antes por estar dentro del caucus del Partido Popular. Pero Luis Raúl Torres quizá si tenía la oportunidad, está bien, se iba para la calle, a verlo en la calle. La responsabilidad de la legislatura de Puerto Rico es investigar. En efecto, porque el país a 12 días tiene la mitad de un Mayagüez sin servicio de energía. Yo quisiera saber, si la mitad de Mayagüez está sin servicio de energía y uno de los que no tiene energía es el hospital, no creo porque ya no los hubieran dicho, pero hay hospitales en el área oeste que no tienen servicio de energía. Sabana Grande estaba apagado. Entonces, decir que no es el momento. ¿Cuándo es el momento de protestar? ¿Cuándo es el momento de investigar? Es que tiene momento de 8 a 5 de la tarde. Es que no se investiga cuando el país no tiene servicio de energía. O sea. ¿Qué se supone que hagan los legisladores? Yo hubiera querido ver más legisladores y legisladoras allí. Estaba solamente por lo menos la imagen de por la mañana de esa vista pública, Mariana Nogales Molinelli y el representante independiente Luis Raúl Torres. Ahí es que yo me cuestiono si, primero, la pregunta, ¿verdad? Que me perdone o, o la opinión. Me parece bien, cada quien tiene su opinión. Yo estoy... Voy a diferir de esa opinión y a establecer. A mí me llama la atención y yo creo que Maristela ayer lo planteó claramente desde la dinámica que se da en hoy el punto eres tú. Que parece que aquí hay un tiempo para todo. Entonces los viejos no pueden salir a la calle a protestar porque son viejos. Entonces Luis Raúl Torres en medio de la emergencia no puede hacer una investigación. Ah, porque estamos en medio de la emergencia. Lo que tiene que hacer el gobierno es explicarle al país, además de a la legislatura, por qué no hay servicio de energía eléctrica. Hoy, 200 y pico de mil en el área de Mayagüez. Vamos al mapa. Esto es la imagen que siempre ustedes saben que buscamos de eh, esta entidad que es la que agrupa eh, en Estados Unidos la <coughs> Power Out. Power outage, outage us eh, Todas las eh, dependencias corporaciones de energía eléctrica incluyen a Puerto Rico. 233.948 mil personas sin servicio de energía. Ajá. ¿Por qué hoy? El gobierno de Puerto Rico no le puede explicar al país después de 12 días que estas personas no tengan servicio, incluso pueblos completos, Yauco, Sabana Grande, perdón, Guánica, que tienen 7% de servicio de energía. Mayagüez está hoy. 266 mil reportados por Luma están fuera de servicio. Mayagüez está hoy en un 50%. Ah, verdad que es que el gobernador dijo que esas áreas donde entró el huracán categoría 1 van a ser las más difíciles de energizar. Esa es la explicación Yauco, comoca, Mayagüez, Lajas. Tienes razón. Gracias, Gabriel Quiñones. Después llevaron otros legisladores a la vista, llegaron otros. Qué bueno. Claro, llegaron otros legisladores, llegaron más tarde. A mí siempre me llama la atención. Gracias, eh, Flor Joglar, por esa eh, información. ¿Por qué no pueden estar puntuales en la pista? Si la vista empieza a las 10, ¿por qué no pueden llegar a las 10? Yo de verdad que quisiera saber. Ah, que son del distrito. Está bien, los del distrito. Los de acumulación. En los del distrito que tienen que estar en sus distritos todo el tiempo. Ojo. Que también. Y en medio de la emergencia está bien. Ahí, por ejemplo,. El representante de Orocovis, si vive en Orocovis, serios problemas en Orocovis ahora mismo, que está casi todo el, todas las carreteras inservibles. Pero ¿por qué no pueden estar a las 10? ¿Por qué no pueden estar temprano? ¿Por qué no pueden hacer su trabajo temprano a la hora que sí están la vista? Se supone que hay un 90%, de, un por 90 del país con luz, miren. Yo cada vez que escucho al gobernador, lo escucho que el límite empieza el lunes y termina el viernes porque es que nunca cumplen. Luma no cumple y los límites del gobernador, las lealtades del gobernador con lo que dice caducan, como diría Tomás Rivera Chats. Isaac Delgado, sin hablar del medicamento, los diabéticos, el banco de sangre, la salud primaria, me lo imagino en el zafacón de Camino al Vertedero. Así es. Madeline Rivera, saludos. ¿Qué pasa con el Departamento de Transportación de Obras Públicas? ¿Qué pasa? Que Elin Vélez Vega la citan a la, a la legislatura y no va, como no fue ayer Josué Colón, como no fue Wayne Stainsby, y que dice el jefe de los tres, ni esta boca es mía. Nada. Todo sigue igual. Eso pasa con el Vélez Vega, que es una de las jefas de agencia que también hace Foto Opportunity. Y participa de la estrategia COI. Se monta, pero con una obediencia pasmosa. Pero no obedece, no es disciplinada, no cumple con su función constitucional como jefa de agencia de ir a una vista pública a darle, rendirle cuentas a la legislatura, que es el intermediario del país en este caso. De que la gente quiere saber qué pasa, que ya le entrega los terrenos al. A, la, a los contratistas del, del Partido Nuevo Progresista y los inmatricula dos veces. ¿Qué ha dicho el secretario de Justicia? Del secretario de Justicia vamos a hablar, y de hecho, no le dije al director técnico, busquemos una foto del secretario de Justicia, que es el tercero en el orden sucesoral, que puede quedar como gobernador si hay algún problema con esta, eh, este momento, con realmente con los protagonistas de. El Departamento de Estado o la Gobernación de Puerto Rico, como pasó en Enrique y renuncia. Buenos días, Jaime Luca. No los multan, Sandra García. Ahí es donde también los legisladores pierden. Yo le pregunté aquí a Luis Raúl Torres: ¿qué va a hacer con la secretaria del DTOP? Que no ha dicho ni Jota. No, si no cumple, la llevo al tribunal. Todavía estamos esperando que la lleven al tribunal. Y supuestamente ayer amenazó a Wayne Stensby y a. Y a el, el director ejecutivo de la autoridad, Josué Colón, que si no van el martes, eh, digo, el lunes, el martes, el 3, sí, si no va el lunes a la vista pública, supuestamente lo va a llevar al tribunal y lo va a encontrar en curso de desacato. Ese, ese señor de la injusticia existe. Sí, aparentemente existe. Y ahí en, enviaron al FEI refirieron al FEI para investigación a los asuntos generados por el famoso cambio en la ley del barrilito que le dieron eh, los fondos eh, al, al Departamento, a la Autoridad de Tierra. Pero es interesante, es interesante cómo, eh, cómo se da eh, ese referido y, y es importante. Que hablemos de él porque me parece que huele a peje Maruca. Yo pensaba entrar en el asunto de Costa Sur eh, más adelante, pero ya lo dije. ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico explicándole al país? Y voy a dar la explicación que dijo, que dio ayer eh, Josué Colón, cuando, de hecho, nosotros estábamos en el, preparándonos para el programa y no entramos en eso porque hoy el punto eres tú. Era de otra manera manejar eh, los temas difíciles, pero desde otra óptica. Lo que dijo ayer Josué Colón, eh, Costa, Costa Sur no está en fuego. La gente veía humo, humareda, eh, había humo negro, pero había humo blanco. Eh, dijo Josué Colón en medio de la conferencia de prensa donde estaban actualizando los asuntos de Luma. Eh, de energía eléctrica, perdón. Dice que la unidad, como ya les dije, la unidad 6CS6 se fue, eh, salió de servicio, porque la combustión se desbalanceó después que, que un transformador entró en operación. Agregó en respuesta al incidente que la autoridad activó unidades backup, incluyendo una en la cogeneradora ecoeléctrica. La unidad tenía casi 300 megavatios en producción cuando salió de servicio. Y, y se fueron cerca, se quedaron cerca de 120 mil clientes afectados. Pero ya todos están en servicio. Gente, esta historia fue. A mí esto me encanta poder establecerlo. Y lo bueno de todo esto es que todo se queja. Esta historia se dio a las 5.51 de la tarde. A las 9 y 20 de la noche, Figueroa Jaramillo estaba colocando un mensaje dando la explicación que nos dijera una fuente ayer por la tarde, cuando salimos del programa, sobre el asunto del mantenimiento de ese transformador que le pertenece a Luma. A las 9 y 20, Figueroa Jaramillo tenía información de que no había vuelto el servicio. Para las a esa hora, para los mil personas que fueron afectados. Ajá. ¿Quién dice la verdad? José Colón, y yo lo voy a poner desde esta perspectiva. José Colón empezó diciendo una cosa y hablando de que Luma no estaba listo con relación a la transmisión y distribución en medio del huracán cuando la generación estaba lista. Y a los dos días, tres días, cambió el discurso porque le dieron los nuevos talking points, y los nuevos talking points decían que así mismo lo asumió Josué Colón, que esta es la vez que en 34 años, Puerto Rico ha tenido mayor capacidad de respuesta, oigan esto, con relación al servicio de energía en medio de un, de un desastre. Cosa que está totalmente desmentido y como dice mi amiga Juanita Colombani, nadie se lo cree porque lo pueden repetir mil veces. Y el país está ahí. El país vivió George. El país, país vivió Hugo. El país vivió Hortens. Vivió Jean. Vivió Irene. Y no es verdad. Y ahí está la historia mediática. Cuando usted tiene una persona que cambia el discurso para, para favorecer al discurso del partido político. Entonces, ¿a quién le va a creer en medio de la emergencia... De que Costa Azul se fue por los problemas que él explica técnicamente, de que a las 9, a las 5 y 51 de la tarde ya todo el mundo tenía servicio de energía, no tenían servicio de energía. ¿A quién se lo va a creer? ¿A Josué Colón que cambió el discurso? ¿O al que en sus redes Figueroa Jaramillo está diciendo: mm, a esta hora no hay. Me acaban de enviar una nota relacionada con. <coughs> El, la vista pública de ayer a la que no compareció Stensby y no compareció el director ejecutivo José Colón. El presidente tendrá, y esto es una nota precisamente del propio eh, Luis Raúl Torres no hay razón para que estos funcionarios le den la espalda al pueblo y los está citando so pena de desacato. Al, el lunes a las 10 de la mañana... A la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes para contestar las preguntas sobre el proceso de restablecimiento del sistema eléctrico a 12 días. Este es Luis Raúl Torres enviándome ese mensaje. Me imagino que me está escuchando y me está, y está diciendo: mira, ponlo al día, en efecto, eso pena de desacato. Ahí está contestada la pregunta a quien me a quien me cuestionó precisamente. Ah, fue Sandra García. Sandra, saludos, si los multan. Aquí metieron las patas al hacer un Hortensia, dice Elizabeth Rosado. Saludos, Elizabeth. Y en todo esto, el bufón de Fortaleza dice que la autoridad Liluma no tiene tiempo de perder para, papel, para papelones, para presentarlo a... No entiendo lo que me quiere decir Seliné. Para papelos, presentarlo a la comisión. Estoy escuchando, además de eso, ya salimos de Costa Azul. Que ahora también está el negociador de energía diciéndole que va a bajar el kilovatio 2.06 por tres meses. ¿Para quién trabaja el negociador de energía? ¿Para el pueblo de Puerto Rico o para el Partido No Progresista? Es una pregunta. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque estas son las medidas populistas, estas son las medidas para llenarle el ojo a la gente de no nos dieron el servicio, tampoco se lo vamos a cobrar. No, de verdad. O sea, nos lo van a cobrar tan caro como lo estamos pagando desde que llegó Luma. Yo vi una, una factura ayer que le llegaba a la persona de 200 dólares y le llegó de 2.150 dólares. O sea, encima de eso nos quieren decir que esto es como este trabajo tan inmenso que estamos haciendo para que el país no pague. Perdóneme, no me están diciendo que no vamos a pagar la luz por tres meses, me están diciendo que van a bajar el kilovatio hora. O sea, esas son las medidas, esas son las estrategias COI. Vamos a volver con la estrategia COI. ¿La estrategia COI cuál es? Poner a los jefes de agencia a sacarse fotos con la gente. No pasa nada. En el país no está pasando nada. Usted no tiene servicio de energía, no tiene agua, no tiene eh, servicios esenciales, no puede ir pasar de su casa hacia el pueblo porque no tiene carretera. Pero aquí no está pasando nada porque llega Carmen González Magas, la secretaria de la familia, a hablar con usted, a darle una comprita. Secretaria, no tenemos servicio de energía. Usted me llevó la, la estufita de gas. ¿Usted me la llevó? No, no. No se la lleve. Ah, pues no tengo servicio de energía. No tengo estufa de gas. ¿Cómo voy a cocinar lo que usted me está trayendo ahí? A esto se dedica Carmen González Magas y vamos a hablar en un momento de lo que está pasando en un hogar de Cagua, 18 personas sin servicio de energía. Pero a esta hora tengo que decir que estamos gracias a las cooperativas, a la cooperativa Manuel Cero Gandía, auspiciados por ellos y también por Buen Vecino Café, a donde voy ahorita a darme un café. El que quiera llegar, allí nos saludamos y seguimos a seguir trabajando porque hay que seguir trabajando. Gracias, Buen Vecino Café y la cooperativa. Manuel Cero Dice Sandra García, nunca han pasado necesidades. Miren, yo nunca había visto, y ayer hablábamos Maristela y yo sobre Joan Rodríguez Bebe, la fantasma de Proyecto Dignidad. Que la vimos ayer, ahí en esa imagen, porque ella no va, ella no sale hablando sobre las exigencias como legisladora que debería tener contra lo que está ocurriendo, sobre lo que está ocurriendo. No, ella habla del cuerpo de las mujeres, de la comunidad gay. Ay, bien, ¿qué obsesión tienen con la comunidad LGBTIQ. ¿Qué obsesión tienen con las lesbianas y los homosexuales y todo el que se meta a los, eh, los bisexuales, etcétera, etcétera? ¿Qué obsesión? Eso, ¿hay algún psicoanalista en el grupo que nos pueda decir de dónde viene eso? Porque eso está bien interesante. Joan Rodríguez Bebe es una fantasma Ahora mismo de Proyecto Dignidad. No sale a otra cosa que no sea hablar de esos temas. Pero si es fantasma Joan Rodríguez Bebe. Yo nunca había visto una secretaria del Departamento de la Familia. Y miren que hemos visto muchas, y vamos a mencionarlas. Que sea más fantasma que Carmen González Magas. Yo siempre... Las veces que he visto a esta secretaria, a quien he llamado en múltiples ocasiones y tampoco me contesta el teléfono, la he visto haciendo este tipo de propaganda, llevando, en este caso, en medio de la emergencia, eh, suministros, no, suministros no compra. Los suministros deberían ser la energía, los suministros deberían ser el agua. Eh, darle. Precisamente alternativas eh, verdes para que la gente pueda tener energía en momentos críticos como este, etc. Eh, Lilian Ferrer, ay Dios mío Lilian, saludos querida, te voy a ver pronto. Rodríguez Bebes, típica fundamentalista que detesta a la comunidad LGBT. Dice Maite Vélez, saludos Maite. Eh, esto se desquicia ante los... Es que son la mayoría, el pueblo no tiene memoria y seguirán los resultados en las urnas. Martetro no me da la impresión. Suben 10 centavos la luz y bajan 2 en serio. Sí, exactamente. Igual le pasa igual que a Roberto Arango, super anti-gay. <coughs> Así es. Bueno, Carmen González Magas, la única vez que yo la he visto en medio de una conferencia de prensa, la he visto dos veces en un anuncio pagado en un medio tradicional eh, y en una conferencia de prensa donde supuestamente estaba anunciando con el gobernador los millones que llegaban a través de eh, la tarjeta de la familia. Yo quiero en parte comparar los tiempos de secretarias de la familia. Solamente han habido dos secretarios de la familia. Eh, de los pasados 25 o 30 años. Vamos a empezar y, y vamos a hablar de secretarias de la familia, de las administraciones del Partido Nuevo Progresista, porque obviamente el Partido Nuevo Progresista se ha tornado en el poder con el Partido Popular. Vamos a empezar con Carmen Sonia Saya. Eh, Podemos seguir con Yolanda Yolanda Saya. Podemos seguir y voy, de, fíjense, de las administraciones del Partido Popular, Rafael Hernández Colón, que es Carmen Sonia Saya, eh, y Yolanda Sayas de una administración, eh, Sira María Calderón, o sea, de décadas diferentes. Eh, Carmen Rodríguez del Partido Nuevo Progresista, eh, aquella que es, de hecho, yo creo que está viva. Eh, la esposa del que fuera alcalde de San Juan, Hernán Padilla. Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló González en el poder. Eh, <coughs> Angie Varela. Excelente. Duró dos minutos. Porque era excelente. Y no estaba dispuesta a hacer lo que le piden a los jefes de agencia. Partido Nuevo Progresista. Eh, creo que la última administración de Luis. Fortu de Pedro Rosselló González. O quizás fue la de Luis Fortuño. No llegó, no, no llegó a pasar el sedazo de la legislatura porque la tumbaron del mismo partido. Pero fue muy vocal. Y así sucesivamente. Y Dalia Colón, también eh, Aníbal Acevedo Vila. Usted podía tener una pregunta sobre lo que estaba pasando en el departamento. Desde los niños, el cuidado de los niños y la responsabilidad del departamento con relación al maltrato de los menores, maltrato de los viejos, eh, los dispositivos económicos para ayudar a las familias desventajadas o personas con escasos recursos económicos, toda la jurisdicción del departamento, las personas que tienen, eh, que el departamento tiene jurisdicción sobre las poblaciones, diferentes poblaciones y usted obtenía una respuesta con sabiduría. Con conocimiento. Aún antes de haberse creado las famosas administraciones creadas por la administración Rosellón, ATFAN y el, el asuntos de familias y niños y servicios económicos, ACEF. Usted tenía respuesta. Usted veía a esas funcionarias y a esos funcionarios en el caso de, de la administración Aníbal Acevedo Vilal, que hoy es presidente de CUNY University. Fue secretario del Departamento de la Familia. Y había contestación y había participación en la discusión pública. Responsabilidad de parte del jefe de agencia. ¿Ustedes han escuchado algo en algo a Carmen González Magas hablando de algo que no sea al lado del gobernador ofreciendo una conferencia de prensa para decir que trajo millones, para decir que le va a poner... Cybercafé a los viejos en el en Utuado. Y hoy está en el foto op, desde el segundo o tercer día del huracán Fiona, que instituyó COI como estrategia de comunicaciones, de y, eh, propaganda y demagogia en el gobierno de Puerto Rico. Mientras denunciado y traído por la compañera Marga Pareja Arroyo, la colega periodista, un hogar en Caguas, el hogar Paradisus, un centro de cuidado de larga duración. Si no lo sabe la Secretaría de la Familia, hay que ponerla en contexto la responsabilidad de la, del licenciamiento de los hogares del, de cuidado de ancianos de personas, de adultos mayores. Es del Departamento de la Familia por ley. No es de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada. La Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, se lo voy a decir como por sexta vez, tiene jurisdicción sobre la persona. Cuando en ese hogar hay un maltrato, cuando en ese hogar hay una situación con relación a esa persona que está ahí, la Procuradora tiene que entrar. Tiene una, una división de protección y defensa. Por si no lo saben. Eh, hoy se cumplen 12 días de que este hogar que tiene 18 personas, en su mayoría pacientes de eh, Alzheimer, tienen un generador de 20 kilos. Que encienden solamente una hora al día. Porque no tienen servicio de energía eléctrica. ¿Dónde está la secretaria del Departamento de la Familia? Ah, perdón. Ella está tomándose la foto, diciendo que está hablando con un viejito a saber en dónde. Vamos a la otra imagen. Vamos a. Hay muchas fotos de la, de la secretaria. Un montón de fotos. Porque las ha colocado. Parece que escuchó. Este programa, porque no creo que en ningún otro programa le hayan hecho la crítica, que dónde está, y empezó a sacar fotos, o por lo menos ahora hay fotos de otros funcionarios del departamento de la familia. Ah, bueno, o si no, o quizás es que no está yendo. Eh, ¿Qué dice Gabriela Gómez, la administradora o la supervisora del hogar Paradiso? Ha sido bien difícil, un gran reto, porque tenemos 18 personas que dependen de ti. Entonces no es solo el reto de la luz, sino el diésel. Y muchos de ellos usan máquinas de alimentación y oxígeno. Puerto Rico, siglo XXI. Administración Pedro Pierluisi, el gobierno del 32%, en medio de un huracán categoría 1, que un hogar en Caguas no tiene servicio de energía desde el mismo día del huracán. Perdón, de la tormenta, porque por Caguas pasó como tormenta, gobernador. El diésel no se consigue por ningún lado. Hemos tenido que racionar la planta y prenderla una sola vez, solo unas horas, para cubrir las necesidades, como bañarlos, lavar ropa y cocinar. Y me dice a mí el gobernador de Puerto Rico que, en efecto, la respuesta ha sido tan increíble que para lo único que sirven los jefes de agencia es para hacer foto op, porque COI dijo que esa era la estrategia para convencer al país de que estaban trabajando. Es una pregunta, gobernador. Son capaces de todo, dice eh, pa, eh, Paco Nieves sobre el comentario de Luz Lu, Lu Calderón. ¿Habrán hecho casting para esos viejitos? Son capaces de todo. Recuerda que ellos vacían listas con los encamados de los hogares en San Juan Paso en las elecciones del 2020. Luis Delgado, estos políticos tomándose fotos con el dolor ajeno no se abochornan. Pero mientras más fotos, menos votos dice Luis Delgado. Es indignante cómo utilizan a nuestros viejos como ficha para las campañas políticas. Para eso son las fotos. Definitivamente, todo lo que ves hoy lo verás en la foto del Partido Nuevo Progresista en el 2024. Y hablando de campañas y quién salió del closet en medio de el anuncio de que Joe Biden viene para Puerto Rico el próximo lunes. Yo lo tengo súper confirmado. Viene el presidente Biden. El presidente Biden dijo ayer eh, que lo estaba pensando en una actividad, o sea, que lo tenía programado en una actividad en Florida, eh, cuando declaró desastre Florida y participó de una actividad allí. Eh, me parece importante destacar que cuando yo digo que sacó del closet a Tomás Rivera Chats, Joe Biden, o su, eh, en efecto, Anuncio de posibilidad de venir a Puerto Rico eh, el próximo lunes es porque Tomás Rivera Chats, ustedes lo han visto en algún sitio. Ustedes han visto a Tomás Rivera Chats en algún lado en medio de esta emergencia. No, él ha criticado a todos los detractores políticos, o mayoría en este caso, Partido Popular, eh, y minoría. Partido Independentista, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, porque ellos si fueran gobierno no tuvieran oportunidad de tener la luz al día. Entonces, si se si, si quiere ser más demagógico. Esta es una foto vía de Tomás Rivera Chats eh, y Tomás Rivera Chats no tiene una, no podemos tener una foto de otra manera porque, porque no hay foto porque él no ha hecho otra cosa que no sea. Eh, hablar desde la política. Pero, ¿qué dice Tomás Rivera Chatz esta mañana? Desde la política partidista, que él sabe hablar. Eh, Tomás Rivera Chatz dice, y, y lo voy a buscar porque es que realmente son esos buenos días que dice que dicen algunos que, que es lo único que puede hacer Tomás Rivera Chat. De hecho, Tomás Rivera Chat la única foto que tiene en su Twitter es precisamente eh, esa foto eh, bien jovencito, más jovencito. Viene el presidente Biden. Como vino Trump, dice, no trae na nada adicional a lo que desde la propia Casa Blanca. Vamos en entonces a buscar la imagen de Trump que la tenemos. Porque es importante establecer a qué vinieron aquellos otros. Eh, fíjense que él lo recuerda. Eh. Ya pueda conceder a Puerto Rico como ayuda o socorro tras el impacto de Fiona. La proyectada visita es otro gesto de caridad que se agradece que es lo que realmente vale. Fíjense: una crítica. Pero cuando el líder de una potencia mundial visita lugares en necesidad, debe traer y ofrecer lo mejor que su nación representa. Ahí tenemos a Trump, lo mejor que su nación representa fue el papel Toalla en medio del huracán María. Ojalá traiga el compromiso genuino de reconocer e impulsar la igualdad y la justicia para los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Ustedes pueden creer que Tomás Rivera Chávez le está pidiendo al presidente de Estados Unidos que venga a hablar de la estadidad. ¿Alguien me puede explicar con qué se come eso? Sigue y dice. Entonces, bienvenido presidente, pero ¿a qué viene? A ver, muestra que es líder de una potencia mundial. O sea, es el reto a Joe Biden de que venga a hablar de la estadidad, porque aquí viven ciudadanos americanos y ellos están locos por la estadidad. Ya tuvimos ahí, Joe Biden eh, tuvo una primera reunión con la. Eh, administradora de FEMA, precisamente sobre el asunto de Fiona, y Jennifer González no fue. Jennifer González dio, que sé yo, ni cuántas excusas, pero no estuvo ahí, no estuvo en esa reunión. Eh, y Tomás Rivera Chávez pretende que en medio de una emergencia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, venga a hablar sobre la estadidad. Cuando yo leí esta nota de Tomás Rivera chats me planteé, y es una nota que, como siempre, en las mañanas, buenos días, la verdad es que el Partido Nuevo Progresista está embaratado. Porque si Jennifer González dice que es alentador la manera en que Luma ha tratado a Puerto Rico en medio de un huracán, siendo el la privatizadora de la transmisión y distribución. Si Jennifer González primero dice que no es necesaria la dispensa de las leyes de cabotaje, pero cuando el presidente la da exclusivamente o el secretario de Seguridad Interna, obviamente con el aval del presidente, para que entre el diésel, lo celebra, pero con champán. Si Jennifer González, en medio de esa disputa de las leyes de cabotaje, el periodismo responsable tiene que establecer que sus principales donantes como comisionada residente han sido precisamente las compañías y los sindicatos que apoyan las leyes de cabotaje. Si en medio de todo esto, de lo único que puede hablar Tomás Rivera Chats es de que el presidente hable de estadidad, en medio de que los estadistas están sin servicio de energía, o que me diga Tomás Rivera Chats si él no se agenció, que la montaña votara en favor del Partido Nuevo Progresista hace mucho rato. Son más en Orocovis que su, que su alcalde es PNP. Y hoy no tienen carreteras, Tomás Rivera Chats. No tienen dónde poner en la casa la bandera de Estados Unidos, en Utuado. Y lo que quiere el ex presidente del Senado portavoz de la minoría es que el presidente venga a hablar de la estadidad. Pero de qué estadidad? ¿De cuál? Dice Cintia, el comentario indica que para él no hay una emergencia en Puerto Rico desde la comunidad de la obsesión, no hay, lar, no hay lugar para la empatía. Gracias por tu comentario, Cintia. Incluso yo quiero añadir lo que denota es en efecto que quieren seguir viviendo de la chequera del pueblo, del pueblo que está hoy sin el servicio de energía y sin los servicios básicos. De los estudiantes de la chequera del pueblo que no puede mantener una universidad abierta en medio de la emergencia porque no tiene servicio de energía. Y si no, pregúntenle a los estudiantes del recinto de Río Piedra que no empiezan hasta el próximo lunes porque no había y no hay todavía servicio de energía. Me encantaría que le cuestionara el nivel de corrupción en la isla. Bueno, Biden, yo no creo que venga a hablar sobre eso, pero bueno. Eh, se darán cuenta de la importancia de la ley de cabotaje cuando los supermercados aquí tengan escasez, porque se atrasen ahora los barcos en Jacksonville. Así es. ¿No será que Tomás Rivera Chávez está perdiendo vigencia como líder de su partido? También puede ser. Carmen, eso fue lo que me dijo el viejito en mi pueblo, que ahora por Fiona venía la estadidad. Sí, Rita Guzmán, recuerdo que me enviaste ese mensaje. Sí, porque hay personas que piensan de esa manera. Recordemos que Carlos Romero Barceló dijo en medio de una reunión en el Banco Gubernamental de Fomento, y yo le repito porque fue así, y me lo dijo una persona que estaba allí, que... Había que hacer a Puerto Rico pobre para que los Estados Unidos le dieran la estadidad al PNP. Siéntate a mirarlo, porque ya Carlos Romero Barceló no está vivo para contarlo. Eh, no será, eh, casi nadie le está haciendo caso. Eso también es cierto. Pero me parece que es importante resaltarlo y traerlo, porque es parte de lo que habla. Eh, cómo ese liderato está no solamente perdiendo vigencia, se repite en un momento de una emergencia como esta. Y da a entender lo que verdaderamente han sido para el país, vividores de la chequera del pueblo que quieren seguir viviendo de la chequera del pueblo. <coughs> Creanlo o no, la ciudadanía norteamericana, no sé, perdona, William, es que no puedo leer tu comentario. No debe extrañarte porque estos políticos solo tienen en su mente el engaño ideológico y yo seguir viviendo del pueblo. Quiero ir al, a lo que está pasando con el Departamento de Justicia y la Autoridad de Tierras en relación a la famosa investigación que ahora eh, el Departamento de Justicia establece que eh, envía a la ex directora ejecutiva de la autoridad Doral Rivera Martínez por, eh, para que le investigue el FEI después que, que la División de Integridad Pública del de, eh, Departamento de Justicia iniciara una investigación sobre malversación de fondos. Hablan específicamente de Doral y Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas Axel y Rivera Febre y el director de Programas de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, Miguel Santiago Irizarry Supuestamente, la investigación la originó un referido del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que incluyó que en una evaluación de contratos y desembolsos de fondos legislativos asignados a entidades sin fines de lucro a través del programa eh, antes mencionado, supuestamente se utilizó eh, la, esos fondos. Para incluso eh, acceder a uso, a uso de vehículos a nivel eh, de oficiales, a nivel privado, etcétera, etcétera. Esto es parte de una investigación grande que no solamente colegas periodistas de los periódicos, de un periódico tradicional y el compañero Arnaldo Rojas, eh, en televisión, trajeron puntualmente. Porque supuestamente, y esta es la surrapa que solamente acoge el Departamento de Justicia, importante, importante, Dorali Rivera, la exdirectora de la Autoridad de, de, de Tierra, cuestionó el uso de esos fondos. ¿A quién se los cuestiona? A la Junta de la Autoridad de Tierra. Y las investigaciones periodísticas establecen que esos fondos, que son aprobados por la legislatura y son una especie de barril. El, la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez los crearon una ley para que fueran a la autoridad de tierras y de ahí se repartieran. Y hay investigaciones y hay colegas periodistas que denunciaron con documentos que se favorecieron entidades sin fines de lucro, incluso de un empleado de la legislatura de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista. Y dicen que Doralis Rivera es la testigo principal de ese caso, porque es un caso que están investigando las autoridades federales, porque no va a investigar el Departamento de Justicia porque lo único que saca el secretario del Departamento de Justicia. Domingo Emanuele, es este referido que compete a las supuestas actuaciones de Dorale y Rivera. Qué interesante que sea la principal testigo que tiene información de primera mano de cómo se tajurió con, los, con el fondo allí. Y Domingo Emanueli, secretario del Departamento de Justicia, ayer saca este referido al FEI. Qué casualidad, que no está lo más amplio, que no está lo más grande que tiene que ver con los fondos que le dieron a esas entidades sin fines de lucro que esa que les estoy diciendo que es de un, de un empleado es nada más y nada menos que de la región de Bayamón, Guainabo. que Migdalia Padilla lo tenía contratado y que autorizó fondi, fondos para esa corporación esa, ahora digo yo esos son mis dos centavos con relación a ese referido que huele a Peje Maruca. Pero lo último que voy a decir que huele a Peje Maruca es que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, sacó una información ayer, un comunicado de prensa, supuestamente diciendo que le habían, había habido un fuego en el departamento. Y en ese fuego hubo una pérdida de los discos duros que se utilizan en la agencia. Y dejemos la imagen, por favor, del comunicado un ratito ahí. <coughs> y que estaba de baja incluso la página del departamento. Vamos a empezar por establecer que esa página del departamento tiene... Todo el trámite que se sigue en los endosos, en los pedidos de deslinde, <laughs> en los permisos. Bueno, el departamento no otorga permisos, endosos. Y como una hora más tarde sacó un comunicado de prensa diciendo, aclarando, que no ha surgido ningún, ningún incendio en el centro de cómputo y se han quemado los discos. Pero secretaria, como la primera vez dijeron que se había saca, eh, quemado que había habido un fuego y que había sido supuestamente por, el, por el, la baja en voltaje. Entonces aclara cómo es que se trabajan los servidores del departamento de manera virtual en una infraestructura de servidores compartidos. Miren, esto en efecto no pinta bien. La primera idea que tuve definitivamente cuando leí esta noticia fue... Ave María, con todos los fogones prendidos que hay en el país alrededor de toda la costa. Con todos los fogones prendidos que hay en el país por los permisos mal habidos. Sin hablar de los fogones prendidos de energía eléctrica. Por todos los fogones prendidos que empiezan en San Juan y terminan en entre Luquillo, pasan por el área este, pero se van al oeste, por toda la costa que han desarrollado, incluido Aguadilla, el barrio Borinquen y la cueva Las Golondrinas. ¿Qué estará pasando en realidad en el Departamento de Recursos Naturales? Pero son las 8 y 58, a esta hora me tengo que ir, hoy es viernes, qué bueno que es viernes, vamos a descansar un poco. Volvemos el próximo lunes en Noticias con Café a las 8 de la mañana. No se olvide, pase por todas las páginas de Bonita, todas las plataformas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Bonita Radio. Igualmente vaya y coopere con lo que pueda, si es que es posible, a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil y también bonitaradio.net a través de Paypal, tarjetas de crédito. Gracias por estar en una semana intensa. Nosotros volvemos con más información y análisis, con nuevas informaciones. Sí, vamos a tener una compañera, una colega periodista que se une al grupo de Monista Radio. Ha estado con nosotros en coberturas especiales, Valeria Morales Soto. Y va a ser bien interesante la cepa joven, el relevo generacional que es necesario para que se queden con estos proyectos. Nos vemos el lunes. Que descansen. Búsquense debajo de un palito, lo que puedan, pero en efecto, un palito, una cervecita, pásenla bien. Nos vemos el lunes. Hasta entonces. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB284, PioBox 194000, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.